pleno análisis técnico, donde el piloto se baja y transmite las sensaciones que él tiene a priori, que es la primera fuente de información sobre lo que hay que trabajar sobre el auto. Después vamos a los sistemas de adquisición de datos que hemos montado sobre el auto, los que están permitidos el fin de semana de carrera, que son equipos de GPS, que podemos ver acá sobre la computadora. Solamente tenemos los perfiles de velocidad, que sería la gráfica acá superior, todos los datos que se pueden derivar de un GPS, ¿no? Perfiles de velocidad, diferencias de tiempo, porque el sistema tiene un reloj interno muy, muy preciso y puede hacer comparaciones de tiempo respecto de una vuelta de referencia, lo que nosotros le llamamos el delta, si va ganando o va perdiendo tiempo a lo largo de la vuelta. Y después, bueno, magnitudes derivadas de la velocidad, como son las aceleraciones de frenado, las aceleraciones laterales, que el mismo equipo de GPS nos puede brindar como un dato matemáticamente calculado. Entonces, vamos desde la explicación del piloto a lo que nosotros vemos en la adquisición de datos y a las mejores referencias que tenemos en la pista y en las vueltas rápidas, si concuerda la actitud que el piloto dice con las velocidades de curva que vemos. Obviamente no tenemos la actividad de volante, la actividad de pedales, que es lo que complementaría una buena adquisición de datos, porque no es lo que está permitido el fin de semana de carrera, pero sí acudimos a las cámaras on-board, donde, bueno, particularmente ahora estamos viendo una cámara general, pero si no, en nuestras propias computadoras tenemos toda la producción que generan estas cámaras que se montan sobre el auto. Hay cámaras que enfocan la actividad del piloto para que se vea el volante y los pedales. La cámara se coloca particularmente detrás de la cabeza del piloto, un poquito al costado. Y después hay una cámara que le ponemos hacia adelante para ver las trayectorias que está circulando y si hay un problema en la pista o un problema de tránsito por trayectoria que el piloto elija, ¿no? Teniendo el diagnóstico, digamos, de lo que el piloto nos dice, lo que vemos en cuanto a los sectores donde se pierde, con toda la información de parciales que también disponemos acá, brindado por la categoría, acudimos a tratar de mejorar la situación que haría que el auto sea más rápido. Para eso nos tenemos que basar en la experiencia de cómo corregir los problemas que nos fueron transmitidos y en también, vuelvo a la palabra experiencia, sobre los hechos reales de cosas probadas, particularmente en esta pista, que es una de las pistas de prueba de la CTC, acudimos a los datos que tenemos en otro sistema de adquisición de datos, que es mucho más complejo, que lo podemos ver acá. Este es otro software, donde el auto cuando sale a pista se le montan todos los sensores de suspensión, los sensores que vemos en lo que le llamamos dampers. Tenemos obviamente las velocidades, la actividad del pedal de acelerador, la gráfica de circuito por trayectoria de GPS y muchos más datos que permiten hacer un análisis técnico del vehículo de cómo está funcionando en esta condición de la pista. El día de prueba, por ejemplo, nosotros el día que vinimos a probar con el Pato acá en Olavarría, tenemos un montón de pruebas hechas y vamos a elegir la vuelta de referencia en función de la corrección que queremos hacer, la experiencia que nos brindó haber hecho ese cambio de puesta a punto, cómo resultó, y es, digamos, nuestro librito de cosas que funcionan y que no funcionan, o cómo empezamos nosotros a interrelacionar las diferentes variables que tocamos cómo se comportaron realmente en la pista, porque está grabado a través del sistema de adquisición de datos.